Feliz. 3, 2, 1. Buenas tardes a todos y a todas los que nos vais a seguir en directo en esta tercera conferencia de don Javier Cacho Gómez, y que lleva el título de Mujeres de Acero en un Mundo de Hielo. Un título que a mí, como profesor de literatura, me ha llamado la atención porque es sugerente y además tiene su poesía. Bien, es la tercera conferencia y última ya de este ciclo, que agradecemos mucho a don Javier Cacho la amabilidad de haberse brindado a ello, a hablarnos de este tema, a los colegiados de este su colegio, Colegio de Doctores y Licenciados, y también a los alumnos de la Universidad de Mayores y a todos aquellos que a través del vídeo pues pueden acceder. La primera conferencia, Antártida de la Barbarie a la Esperanza, ya hemos visto que tiene más de 520 visualizaciones y 354 la siguiente, que fue el 5 de noviembre, con Amundsen Scott, la carrera al Polo Sur. Por cierto, en esta carrera al Polo Sur, creo que utilizó Scott unos trineos mecánicos con orugas, y algo fracasó en estos trineos. Algún alumno posteriormente, al ver el vídeo, ha dicho: ¿y por qué? Le brindo la oportunidad de que luego en la charla aluda a ello. Igualmente que otros han pedido una bibliografía de estos temas. Evidentemente basta entrar en su página web, la página de don Javier Cacho Gómez, para ver una bibliografía abundante suya, precisamente con el primer libro fue Antártida, el agujero de ozono. El ozono, la investigación de este agujero de ozono ha estado presente en su quehacer y en sus inquietudes desde el primer momento de sus trabajos de investigador, y precisamente las expediciones en las que ha participado en la Antártida han estado también detrás de investigar el origen, la causa, todo lo que se refiere a este tema. Fue en 1986 primer miembro, ya miembro de la primera expedición científica española a la Antártida. Ha participado en varias campañas como jefe de la base antártica Juan Carlos I, y muchas investigaciones pues están relacionadas con este tema del ozono, como les decía. Hemos hablado del primer libro. Sus últimos libros son muy recientes. En 2017, Nansen, maestro de la exploración polar. Un maestro de la exploración polar, noruego, creo que es, y que vivió de 1861 a 1930. Y también el buque más famoso de la historia de la exploración polar. Dentro de su campo, ciertamente científico 100%, tiene la capacidad de transmitir estos conocimientos de modo muy ameno. Así que con él les dejamos en esta tercera conferencia, y permítame hacer publicidad de la siguiente conferencia, la próxima, que será el jueves 10, el desastre de Anual, 1921, la guerra de Marruecos, 100 años después, con don Jesús Martínez Martín como conferenciante, catedrático de la historia contemporánea de la Universidad Complutense, y que ya también es conocido de los asiduos asistentes a estas conferencias. Y cerrará el ciclo de conferencias de este primer trimestre el mismo don Jesús Martín con El mundo hace 100 años, los felices años 20. También en este caso
el título viendo lo que estamos viviendo en el comienzo de los años 20 sin ninguna felicidad, nos invita a poder a interesarnos por este tema. Pero hoy estamos ante exploradoras, mujeres de acero en un mundo de hielo. Pues tiene usted la palabra, don Jesús Cacho, y nuestro agradecimiento por estar aquí. Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar viéndonos delante de la pantalla. Y tengo que decir que es la tercera charla que doy aquí, pero no me acostumbro a hablar a un salón vacío, ¿eh? sigue siendo complicado. Bien, en primer lugar, yo quería responder a una pregunta que parece ser han hecho de manera reiterativa al colegio, que es que contase, que sugiriese algunos títulos referentes a la exploración polar. Jesús, perdona un segundo, creo por la imagen que estoy viendo que sigue fija la imagen en mí. Te lo digo, ya creo que se ha dirigido sobre ti para que bueno, ahora ya te... No solo te oyen, sino que te ven. Bueno, muy bien. No sé qué es mejor. Bien. No, les decía que parece ser que ha habido varias personas que han preguntado si podía sugerir algunos libros sobre historia de la exploración polar. Y sí, encantado de sugerirlos. Sobre el tema de Shackleton, que es ese explorador que todos conocemos y que es tan famoso y tan atractivo, le diré que hay varios. Uno que es el de Atrapados en el Hielo, de Caroline Alexander. Si no lo ven muy bien, no se preocupen, porque como esto se quedará grabado, podrán acudir a ellos cuando quieran, porque son varios. Bien, sobre Shackleton yo le sugeriría Atrapados en el Hielo, que es uno muy famoso, editado por Planeta, una belleza de libro, con unas fotografías estupendas. Pero mejor que ese es este, escrito por un autor prácticamente anónimo, Arthur Lansing, que es Endurance, La prisión blanca, que se ha reeditado hace muy pocos años, y es un libro fantástico, a mí me enamora este libro. Después hay una novela, que siempre es interesante, pero una novela extraordinariamente rigurosa. Yo disfruté una barbaridad leyéndola, de mi buen amigo Bruno Nieva, que se llama Lo que el cielo atrapa. También se la sugiero, si no quieren entrar en demasiados detalles, las novelas siempre son algo fantástico para entrar en cualquier tema. Y claro, tengo que hacerme publicidad. Yo también escribí un libro sobre Shackleton e Indomable, que tiene sobre esos dos primeros, la ventaja de que ellos hablan solamente sobre la expedición del Endurance, que es su expedición más famosa, y yo cuento toda su vida, de dónde salió ese explorador y qué hace un explorador cuando no explora esos años en donde no está entre los hielos. Bien, sobre Shackleton, mis sugerencias son estos. Y luego también lo dejaré en la secretaría todo esto por escrito para que si alguien lo quiere que se lo envíen por correo electrónico. Sobre la carrera Polo Sur de la que hablamos el otro día, el clásico es el de Cherry Garrett, El peor viaje del mundo. Este es un clásico de la historia de viajes. En mi opinión, decimonónico, son 800 o 900 páginas y con la forma de escribir de principios de siglo, y para mí se me hace un poquitín pesado, ahora que vimos de una forma distinta, pero bueno, yo se lo dejo. Hay uno fantástico que es este, La carrera al límite, un libro que es una auténtica preciosidad, con unas ilustraciones fantásticas. De verdad, si lo consiguen, porque se encuentra con dificultad, pues háganlo. Y luego también yo tengo otro, claro, que fue del que hablamos el otro día, que se llama Duelo en la Antártida, Musenesca. Bien, sobre mujeres exploradoras, yo ahí no tengo ningún libro sobre mujeres exploradoras. Yo les recomiendo dos libros. Uno es Diario Ártico, de Josephine Peary, la mujer de Peary, el explorador que dicen que llegó, que dice él que llegó, dijo él que había llegado al Polo Norte, no llegó. Pero bueno, uno es este, es un libro fantástico, de una visión distinta. Hablaremos de ella a continuación. Y este es otro libro, un libro pequeñito que yo creo que va a pasar, que ha pasado desapercibido, de Cristina Ritter, que es una mujer en la noche polar, que es la mujer de un cazador de foco, un cazador del Ártico, que le dice él, lleva allí varios años, y dice, vente a pasar este invierno conmigo. Y se pasa un invierno en una cabañita, solo los dos. Y tiene una visión preciosa de la noche ártica. La verdad es una auténtica belleza del libro. Y si quieren iniciar a los jóvenes o a personas que no se hayan acercado al mundo de la exploración polar y el resto de los libros se les pueden hacer demasiado pesados, yo les sugiero este. Es un libro para chicos. Rickel, que es El Tormenta, Vigía del Frank. Es un libro complicado de encontrar también. Ahora por internet se encuentra todo. Y luego este, que lo escribí yo con esa idea.
Joel Frank, que es, lo comentaba Félix hace unos minutos, es un libro para acercar a los jóvenes al mundo de la exploración y para que se adentren también en estas especiales aventuras las personas que son un poco ajenas a todo esto. Y creo que nada más, con esto pasamos ya directamente a la conferencia. Y me gustaría comenzar con una narración, con un ensayo que hizo esta mujer, Ursula Le Guin. Ursula Le Guin es una canadiense, es una maestra en el tema de la ciencia ficción. Escribe unos libros fantásticos, 20 o 30 escritos, pero es una maravilla a todos y cada uno. Pues tiene un relato que se llama Sur, que por desgracia no ha sido traducido al español, en la que ella especula sobre un grupo de mujeres que de repente la sitúa perfectamente, años 1908 o 1909, del siglo pasado. Ya habían empezado las grandes exploraciones de Scott en la Antártida, pero todavía no se había llegado al polo. Entonces ella especula sobre un grupo de mujeres adineradas, por cierto, que deciden irse al Polo Sur, llegar ya las primeras al Polo Sur. Entonces consiguen convencer a sus maridos de que, bueno, que me voy con mi hermana a pasar 3 meses a la finca que tienen en Argentina. Como no había teléfonos móviles, no había problema de que le localizase de dónde estaba. Bueno, todas, no recuerdo cuántas son 8 o 9, se van, llegan a Ushuaia, a la parte más meridional de Tierra del Fuego, contratan un barco, el barco les lleva hasta la Antártida, hacen la ruta que luego seguiría Scott y Amundsen, más o menos. Y bueno, y las dejan allí los hombres, los señores que les llevaron, los marineros, les llevaron sorprendidos de qué van a hacer ustedes, vamos al Polo Sur. Pues ustedes solas, claro, ustedes solas, mujeres solas, ¿cómo? Que es imposible, es una pobreza, que las dejan marcharse. Y bueno, pues unas tienen que retroceder. Al final llega un grupito de 3 o de 4 mujeres al Polo. Y yo lo que quería resaltar es que están allí y de repente una de ellas le pregunta a la que hace como de líder. Dice, oye, menganita, ¿dejamos una bandera para demostrar que hemos estado aquí? Y dice, no, eso déjaselo para los hombres. A nosotras nos vale con saber que hemos estado aquí. Esa es nuestra recompensa y nuestro reconocimiento. Y yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Estamos en unos momentos en los que decimos que somos iguales. Yo creo que no, que esa forma de ver la vida es muy diferente en la que tenéis las mujeres que las que tenemos los hombres. Y lo veremos un poquitito a lo largo de la charla también. En la charla vamos a hablar de esas pocas, no hay muchas mujeres exploradoras, pero creo que merece la pena hablar un poquito de ellas, devolverlas a una realidad de la que históricamente y por muchas otras razones por la sociedad las ha dejado en el olvido, o nosotros las hemos querido que se olviden. Hablaremos de los dos grupos de mujeres, de lo que han estado en el Ártico y de los que han ido a la Antártida. Comenzaremos por el Ártico y la primera mujer que fue al Ártico como exploradora, evidentemente, en esa arrogancia que tenemos el hombre blanco, decimos, es el primer hombre que ha llegado a Siberia, es el primer hombre que vio el mar de Aral. Bueno, qué puñetas, si allí había nativos que lo estaban viendo todos los días, luego evidente, pero bueno, en esa arrogancia, pues decimos lo mismo, también había mujeres que vivían en esa zona, ¿no? Sí ha habido mujeres, por lo menos en todo lo que rodea el Ártico. Tanto el canadiense, los esquimales o los inuit, o las esquimales o las inuit, y toda Rusia también, toda Siberia. Sí había mujeres, sí había nativas, pero este es el primer caso de la primera mujer, diríamos, occidental que se acerca a esas latitudes. Y es Tatiana Promchisbech, bueno, el nombre ya lo ven que es complicado, y va pues como la mujer del oficial que estaba a cargo de una de esas expediciones que se hacían por allí. Por desgracia, los dos murieron. O sea, a los 2 años de la exploración, pues mueren por diversas circunstancias, no viene el caso, pero muere tanto. Primero muere él y después muere ella, y luego posteriormente se han recuperado los cadáveres. Pero fíjense, la primera mujer occidental llega a esas regiones en el año 1735. La segunda también estamos en la parte de Siberia. También estamos en la parte de Siberia y en la parte de Nueva Zembla. Y es una expedición muy divertida. Divertida o curiosa. Es una expedición que se hace en un barco que se llama el Santa Ana y está dirigida por Brusilov.
Bueno, Brusilov es una persona que consigue los fondos necesarios para hacer una expedición en la que quería recorrer toda, quería abrir el paso del noroeste. El paso del noroeste es ese intento por llegar desde el Atlántico al Pacífico para intentar eludir toda la vuelta por África, por el Cabo de Buena Esperanza, o bien eludir la vuelta por el Cabo de Hornos y Sudamérica. Bueno, para intentar. Siempre se había querido intentar buscar esa ruta que ya la había abierto un barco Nordenskiöld, un finlandés. Bien, él intenta con el barco, tiene esa idea, pero la expedición es un auténtico desastre. Todo sale mal, son de esas veces que todo sale mal, el barco se avería, se vuelve a averiar, no hay forma de que eso, la tripulación lo abandona. Y en un momento determinado, como el barco tenía que ir, tenía que salir de Oslo para cargar mercancías, bueno, una serie de circunstancias, pues decide invitar a una prima suya, Germinia, a que se venga con él a hacer una parte de la ruta, la primera parte, que era la parte, diríamos, más normalita del viaje. Y efectivamente ella acepta, y cuando llegan ya al momento en el que el barco tiene que lanzarse, diríamos, al Ártico para comenzar el viaje, pues el médico que había quedado en llegar a ese puerto no aparece. No aparece el médico, y claro, se crea el terror de decir, vamos a adentrarnos en el mar helado, vamos a una expedición que puede durar un año, dos o tres, sin un médico a bordo. Entonces, ante ese temor, ella, que había hecho enfermería, dice, bueno, le dice a su primo, si quieres yo me quedo contigo. Puedo atender, no soy médico, pero bueno, tengo algunos estudios más que el resto de vosotros. Efectivamente, él acepta encantado, le pide como condición que su padre, el padre de ella, lo autorice. El padre, que era un almirante, un general del ejército ruso, de los zares, que era un héroe legendario de la guerra contra los japoneses, pues dice, bueno, lo que tú quieras, decide tú. Bueno, y ella decide marcharse, y bueno, y ahí la perdemos la vida. El barco se pierde por completo, queda atrapado por los hielos, porque sale más tarde de cuando tenía que haber salido, le pillan, le atrapan los hielos mucho antes de lo que esperaban, y no le suelta. Y no les sueltan, están un año entero entre los hielos, están un segundo año entero entre los hielos, tenían comida relativamente suficiente, tenían un problema también, que es el escorbuto, que el terror fue durante siglos, el terror de todas las exploraciones polares y no polares, de todos los viajes en grandes distancias oceánicas. Y hay un momento que parte de la tripulación abandona el barco para intentar llegar caminando hasta en este caso, hasta la tierra de Francisco José. Bueno, y perece casi todo el mundo de esa expedición que se escapa. Solamente consiguen llegar dos personas sanas y salvas. Se escriben un libro precioso. Uno de ellos es Lazarov, que es el que escribe el libro. Y del barco nunca más se supo. Santa Ana, con todos los expedicionarios a bordo y con la pobre Germinia, que tan generosamente se había ofrecido a ejercer de médico, pues desapareció para siempre, tan para siempre que no se sabe nada, absolutamente nada. El barco lo debieron destrozar los hielos, hundirlo, y evidentemente no han quedado registros, ni diarios, ni nada para saber qué ha ocurrido. Bueno, pues ese es el comienzo, las dos primeras mujeres que entran en el Ártico. Después también entra en el Ártico otra mujer. También intenta, en este caso es otro capitán, Vladimir Rusanov, que decide el zar le manda a explorar y a verlos, a hacer un estudio minero de las islas Svalbard. Y él, cuando termina el estudio minero, manda un telegrama a Moscú y dice que nos vamos a abrir el paso del noroeste. Y sin encomendarse a nadie más, se deciden a intentar recorrer esa inmensa distancia para llegar al paso del noroeste. Bueno, el barco también desaparece por completo. Y nuevamente hay una mujer a bordo, que es esta mujer, Juliette Jeans Sausin, que es su novia. Consigue convencerla para arrastrarla realmente a la muerte o a la desaparición. Y también de este barco nunca más se supo. Bueno, las tres primeras historias parece que no entraron con muy buen pie las mujeres en la Antártida. Pero sí entraron con buen pie, porque un poquito antes que esta ha tenido lugar otra historia, que es la historia de Josephine Peary.
Probablemente ustedes han visto una película, y si no, recomiendo que la vean, una película de Isabel Cruzet, que es Nadie quiere la noche. Bueno, es una película, ahí viene el este de la película, en donde la mujer de Josephine Pires se va a buscar a su marido y aparece en la película como una mujer de Nueva York que de repente pues parece absolutamente fuera del contexto donde están los esquimales, los inuit y los exploradores. Se la ve en la película brindando en un pequeño pueblo, un pequeño establecimiento que allí se la ve, ya le ven con estas copas de cristal de bacarrá y con esos vestidos tan, tan elegantes. Pues así sigue apareciendo en la película. Allí conoce a Laka. Laka es una inuit que era la amante de su marido, la amante de Piri. Y bueno, ha hecho una relación entre ellas muy complicada, interesante, porque luego descubre, Josephine Pires descubre que Laka, la amante de su marido, no solamente es la amante, sino que está embarazada de su marido y tiene un niño allí. Y bueno, es una historia que larga. Pero tiene un fondo real, porque Josephine Pires, que aquí la ven, que es una belleza, pues efectivamente sí estuvo en el Ártico, y sí estuvo en el Ártico como exploradora. Acompañó a su marido en una de sus primeras expediciones, de 1891 a 1892, fue la primera mujer que se atrevió a ir con su marido al Ártico. La pusieron de vuelta a perejil, efectivamente, era de Nueva York, y la pusieron, se lo pueden imaginar, como la pusieron, una mujer que se va al Ártico, pero no llega al Ártico en un crucero de vacaciones una semana o dos semanas, se van al Ártico a pasar al menos un año en una cabaña pequeñita de 3x6 o de 6x8 metros cuadrados, viviendo con 5 o 6 hombres. Bueno, efectivamente la sociedad no estaba preparada para eso. Y fíjense, ¿se acuerdan aquel fotograma de la película? Se la veía a ella brindando. Pues fíjense lo que dice ella en su diario. No teníamos ni mantel, ahí está la casita donde vivieron. No teníamos ni mantel y los platos eran de estaño, pero nunca se vio fiesta más alegre. Creo que fue en relación a Navidad. ¿Qué diferencia con esa foto del fotograma de la película que hemos visto? Y fíjense en esta foto. Esta es la foto que Isabel Cruzet nos representa a Josephine Pires, y esta es la auténtica Josephine Pires, con el rifle a cuestas, y llegó a usarlo y manejaba perfectamente el revólver. O sea, el rifle lo manejaba como todos, pero para el revólver era para sus compañeros una persona extraordinariamente habilidosa, una gran pistolera. Y nos aporta cosas muy diferentes. Primero, ella cuando llega y se encuentra a los esquimales, a los inuit, bueno, es terrible, el encuentronazo para ella es terrible, y llega a escribir en su diario, que es uno de los libros que yo les he comentado, estos esquimales eran los seres extraños y sucios, eran los más extraños y sucios seres que jamás he visto, vestido enteramente de pieles, tenían más de monos que de seres humanos. Bueno, entre otras cosas, tenían sus bichitos que se crían cuando no hay suciedad y que a ella le horrorizaban, como pulgas, y etcétera, etcétera. Su primer encuentro con ellos, con ellas especialmente, es complicado y hace estos comentarios. Pero luego, poquito a poquito, se va acercando al alma de esas personas y va descubriendo cómo son. Entonces, en ese diario ártico tenemos una visión totalmente distinta a los exploradores hombre. Totalmente distinta. Los exploradores hombres, todos escribían sus diarios de los viajes que hacían, sus diarios de las exploraciones. Y la razón es doble. No solamente quisieron divulgar, era un tema económico. Los libros entonces daban mucho dinero. Yo les puedo asegurar que ahora no dan nada, y seguro que muchos de ustedes también han escrito y saben que el ser autor de un libro no económicamente no te resuelve nada, pero en aquellos tiempos sí, en aquellos tiempos podía suponer el 10 o el 15% del presupuesto de la expedición, los beneficios de haber escrito libros. Luego todos escribían libros. ¿Y qué escribían los exploradores del Ártico en aquellos años? Pues escribían, eran unos todo era dolor,
todo era duro, todo era complicado, todo era difícil, qué mal lo estaban pasando, pero todo lo hacían por la gloria de su país, por la civilización, por la cultura, por la ciencia. Claro, se encontraban encerrados 4 meses por la noche polar, esa noche gigantesca, y entonces todo aquello es desgarrador, esa oscuridad te penetra en el alma, palabras prácticamente textuales de los exploradores. Todo era así. Y de repente nos encontramos con el diario de Josephine Peary que dice, uf, la noche estrellada, ¡qué maravilla! Las auroras boreales danzando toda la noche sobre nuestras cabezas en una sinfonía de colores. Cuando empiezan a aparecer los primeros rayos solares, se te inunda el alma de felicidad. Cuando llegan las bandadas de pájaros, cuando vuelve la vida, cuando aparecen las flores. Es un diario absolutamente contrario al que escribían los exploradores. Y, de hecho, ahí escribió su diario después de volver de la expedición y para gran... no sé, consternación del marido, vendió muchísimos más ejemplares que los que vendió él con su diario de machote. Qué mal lo hemos pasado, qué duro es esto, pero todos lo hacemos por la ciencia y por nuestra nación y nuestra patria. Esa visión que en estos diarios, en estos libros tiene la mujer, es totalmente diferente a la de los exploradores hombres. Bueno, volvió al Ártico nuevamente con su marido 2 años después y volvió embarazada, pero no embarazada por 10 minutos, volvió embarazada de 8 meses o 7 meses. Quiso ir a dar a luz, bueno, es que como se iba la expedición, o se iba o no se iba, y tomó la decisión de irse embarazadísima allí. Nuevamente la sociedad de Nueva York y toda la sociedad americana volvieron a ponerla como ustedes se pueden imaginar. No solamente esta se va a vivir con unos hombres, sola durante meses y meses, va usted a saber qué pasa ahí, sino que además va a poner en peligro la vida de lo que lleva en el vientre. Bueno, no, y ella decía, si las mujeres inuit, si las mujeres esquimales han dado a luz aquí desde hace décadas y siglos, ¿por qué no voy a darlo a yo? Bueno, y efectivamente fue y dio a luz a esta niña, que los esquimales la llamaban la niña de las nieves, porque era blanca, claro, ellos son de un color mucho más oscuro, y que ella, fíjese qué nombre le pone, Marie, está bien, pues a ver, Piri, que es el apellido, el padre, Anniguito. ¿Y qué es Anniguito? Anniguito es el nombre de una sirviente que estuvo cuidándole a ella, a la niña, y había estado con la madre el año anterior, en la expedición anterior. Esos seres que parecían monos, de repente ella llega a tener un trato tan cordial con algunos de ellos, con esta mujer en concreto, que decide poner a su hija el nombre. O sea, qué cambio más radical al haber visto, no ya simplemente si tenían liendres o si tenían pulgas o si tenían lo que tuviesen o que no se lavasen o que olían, que apestaban. No, si ya no es eso, sino que efectivamente había descubierto el alma, que es como todas las almas del ser humano. Bueno, nuevamente escribió también otro libro sobre la niña. Volvió de nuevo al Ártico en esta expedición de 2 años y volvió nuevamente en 1901-1902, que es precisamente lo que relata la película de Isabel Cusset, vuelve al Ártico con su hija, Piri ya llevaba un año de expedición allí, vuelve, el barco queda atrapado por los hielos, tiene que pasar allí en el invierno, y en ese tiempo que pasa el invierno de repente aparece un esquimal, como en la película, que dice soy Alaka, Alakagüita, y en este caso no es que estoy embarazada de tu marido, de este hijo de tu marido, sino que ya tiene un hijo con su marido. Bueno, se pueden imaginar el drama, se pueden imaginar todo lo que se pueden imaginar, pero Josephine uno deja a su hija que juegue con su hermanastro, no tiene ningún problema para eso. Y no solamente eso, sino cuando Alaka, la cagüita, se pone mala, y se la llevan, vienen sus familiares y se la llevan, y entonces se la llevan a ella y al niño para curarlas con sus procedimientos, o sea, con sus ritos, con sus chamanes, y con sus medicinas, entre comillas, con sus rezos más que medicinas. Pues ella lo que hace, sabiendo que hay una tradición entre los esquimales, que es cuando si muere la madre y el niño es muy pequeño y no se puede valer por sí mismo, entonces
directamente, si no tiene padre, lo que hacen es, al niño lo dejan en la puerta, del exterior del iglú, le dejan fuera. Si alguien lo quiere, que se lo quede. Y si no lo quiere nadie, que se lo coman los perros. Entonces, eran unas culturas, la supervivencia era muy dura y habían llegado a ese comportamiento social que a ellos les debería parecer más o menos normal, pero efectivamente a Joseph Empiri no le parece normal. ¿Y qué hace? Le dice al médico de la inspección, tú te vas con ella y te quedas con ella y la cuidas también, que recen todo lo que quieran, que le pongan todos los amuletos que quieran, que le den todas las pócimas que quieran, pero tú le das también medicina de las nuestras. Y en el caso hipotético de que muera, tú te coges al niño el primero, le dejan en la puerta y tú te lo coges y te traes conmigo. Bueno, pues esta es la mujer de la Joseph Empiri, que ya digo que yo en la película de Isabel Cuset, con todos mis respetos a Cuset, creo que perdió la oportunidad de haber puesto en valor a la primera exploradora, a la primera gran exploradora que hemos tenido, y haber sacado un drama humano muy, muy, muy bonito para la película, pero sin dar valor a quien realmente lo tenía. Bueno, hay muchas más viajeras por el Ártico, pero yo quería solamente centrarme para no alargarlo mucho en otra persona. En este caso es una millonaria. Estamos hablando de Louise Arnett Boyd, que era una persona que sus padres eran millonarios, murieron sus hermanos y ella heredó una fortuna inmensa. Y bueno, por un tiempo se dedicó a viajar por el mundo, sobre todo a viajar por Europa, que era lo que en finales del siglo, comienzos del siglo XX y finales del XIX, era lo más chic, lo más cultural que se podía hacer para una persona de posición en los Estados Unidos. Pues viaja por Europa. Entonces, uno de esos, después de recorrer toda Europa, se apunta un crucero por el Ártico, por las islas Svalbard, por el norte de la península escandinava, un crucero de dos meses, creo que es, o de 2 semanas, es igual, se apunta por un crucero y descubre el Ártico. Y no solo descubre el Ártico, sino se enamora de ese mar congelado, de esas extensiones inmensas, de esa luz que roza las aguas, de los animales, del bullicio de los animales, del bullicio de las aves, sobre del verano, que pueblan esas regiones. Y a partir de aquel momento decide dedicar todo su dinero a exploración ártica. Ya está, sin más. Y como tiene dinero, no tiene que pedir a nadie. Y se monta una expedición ella sola en 1926. Entonces, se monta una expedición, contrata un barco, contrata la marinería y se va. E invita a sus amigos. A sus amigos también, evidentemente, de una clase social alta. Los invita a que se vayan con ellas. Básicamente es una expedición para visitar un Ártico muy turístico. Un Ártico de cazarosos. Se cuenta que ella llegó a matar 16 osos y ella siempre te queda que no es cierto, que le han matado 5 o 6, que no mató nada más. Pero bueno, ahí queda. Yo sé que esto ahora suena aberrante, lo de matar osos, pero bueno, eran las expediciones, el tipo de turismo, de caza que se hacía en aquellos tiempos. El récord de la expedición fue matar, creo que fue 18 osos en 17 horas y media, bueno, prácticamente. Ahora por oso, eran evidentemente unos tiempos donde los osos abundaban en el Ártico. Bueno, pues monta esa expedición y queda encantada con la expedición porque está nuevamente en ese Ártico que se le ha metido en el corazón. Y el año siguiente, en 1928, monta otra nueva expedición, pero cuando llega a Escandinavia, cuando va a montarse en el barco para comenzar su expedición, resulta que es el momento en donde se ha perdido Amundsen. No sé si recordarán Amundsen, el famoso explorador que hizo el paso del noroeste, que conquistó el polo sur, que sobrevoló en dirigible el polo norte. Pues él intentó fue al rescate de un dirigible italiano que había intentado volver a llegar al Polo Norte. Llegó al Polo Norte, pero en la vuelta tuvo un accidente. El dirigible se estrelló, pero ya había radio en aquellos tiempos. Salvó parte de la tripulación del dirigible y mandaron un SOS.
y se sabía dónde estaban, pero había que intentar llegar a ellos. Uno de los que intentó llegar a ellos fue Amundsen, salió con un avión que pusieron a su disposición los franceses. Bueno, es una larga historia, pero el tema es este. Amundsen desaparece, no se sabe qué ha sido del avión, no se sabía qué había sucedido, y se monta una gigantesca operación de rescate, ya no solamente para rescatar a los italianos, que los que se habían salvado del accidente del dirigible, sino para rescatar a Amundsen y a la tripulación del avión francés. Entonces ella llega y ¿qué dice? Dice, pues aquí está mi barco y aquí estamos nosotros para participar en la operación de rescate. Y efectivamente aceptan su barco, empiezan a colaborar con ella, o ella comienza a colaborar con la operación de rescate. Nunca se encontró a Amundsen. Ella fue más recibida en ese entorno de científicos y de militares, de marinos que están en su operación de rescate, que una mujer dirigiese un barco, lo dirigía capitán, pero era evidentemente el barco estaba bajo sus órdenes. Pues se pueden imaginar que levantaba ampollas. Había algunos que llegaron a decirle: si tanto le gusta el frío, ¿por qué no se compra un refrigerador y se mete en su casa? Y está. Pero poquito a poquito, con demostrando su valor y su atracción por esas regiones polares, y siendo capaz de aguantar el frío como uno más, y siendo capaz de aguantar largas veladas para ir en busca de una fructuosa búsqueda de Amundsen, pues se gana el respeto de todos sus compañeros, los compañeros que participaban en la operación, hasta el punto que le dan la Legión de Honor de francesa, porque también participaban barcos franceses en la expedición, y la Gran Cruz de San Olaf, los noruegos, que es la máxima condecoración que se concede a una persona. Bueno, esa fue su segunda expedición. Y ahí en la expedición ahí hay un cambio, un nuevo cambio en su vida. Ya había sido un cambio de enamorarse en el Ártico, y aquí hay otro cambio, que es decir, esto de ir al Ártico a cazar osos, no. Se puede hacer algo más, podemos contribuir a hacer ciencia, a descubrir, a desentrañar los misterios de la naturaleza. Y efectivamente continúa haciendo expediciones, hace otras dos expediciones, aquí ya las ven en el 31 y en el 33, en donde ya el planteamiento es distinto, ya no invita a sus amigotes para ir a cazar osos, ya invita a científicos, que dice: ustedes quieren hacer ciencia conmigo, voy a ir a esta zona, ustedes me llevo un geólogo, me llevo un botánico, me llevo a un meteorólogo. Y ella, que le gustaba mucho la fotografía, pues comienza con una disciplina muy nueva, que es la fotogrametría, para intentar sacar planos de distintas fotografías que toma del paisaje. Y se convierte en una gran experta, tan gran experta, y es tan grande la labor que hace que los daneses, lo hace por toda esa parte que ven señalada por el círculo rojo, en la parte noreste de Groenlandia, que los daneses dan a ella el nombre de una tierra, tierra de Miss Boyd. Los daneses han hecho una gran labor en Groenlandia, pero a diferencia de los, quizá de los británicos, que en la Antártida lo llenaron todo de aventura y de urolas y tuvo un gran impacto mediático, los daneses han hecho grandes expediciones científicas en esa zona de exploración y de ciencia, y de una forma muy, muy, muy silenciosa, muy de decir: esto es lo que hacemos y no tenemos que dar bombo ni platillo a las acciones que hacemos. Y de hecho, cuando la dan a esta zona de Groenlandia el nombre de Miss Boyd, resulta que no se lo comunican ni a ella, ni lo dicen en los periódicos, y ella se entera cuando lo ve en un mapa y dice: anda, ¿pero qué aparece aquí en mi mapa? ¡Mi tierra! Y ya está, pues de esa forma prácticamente se entera de que le habían propuesto el nombre. Bueno, avanzan los años, estamos en el 37, que ella continúa haciendo expediciones, 1937-1938 haciendo expediciones, se está aproximando a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le piden que no se publiquen ni mapas ni fotos de toda esa zona, porque ya pensaban, los gobernantes pensaban que iban a entrar en lo que iba a ser el gran conflicto europeo o mundial. E incluso en una expedición que monta en 1941, ya poquito antes de que entrasen en guerra, es una expedición donde ella va a hacer ciencia, pero el gobierno americano le pide que haga espionaje, no solamente ciencia, sino que haga espionaje.
y entonces hace estudios de ionosfera, que también son estudios científicos muy serios, pero verdaderamente lo que querían era estudiar la ionosfera para el tema de las comunicaciones, sabiendo que dentro de poco iban a tener barcos y aviones circulando por esas zonas, por esas áreas. Y le piden también que busque un lugar, un buen emplazamiento para un aeropuerto. Y efectivamente, ella aprovechando el viaje lo hace y les envía mapas y fotos. Se había convertido en la gran experta norteamericana en las regiones árticas, incluso siendo mujer. Bueno, aquí tiene una relación de todas las cosas que hizo. A mí me gustó porque en la sociedad americana firma en ese mapa, hay un mapa mundi donde firman todos los grandes exploradores y llega un momento que la piden que ella también firme ese mapa. Ese mapa está firmado, me parece recordar, por 70 y tantos hombres, exploradores y personas destacadas, y solo 11 mujeres. Bueno, también, como ya digo, eran otros tiempos. Bien, y pasemos a la Antártida. Estamos hablando del otro extremo del planeta. En la Antártida, como ya les decía el otro día, allí no hay esquimales, no hay inuit, no hay nada. No hay absolutamente nada. Nunca ha tenido una población nativa. Ahora tiene la población que son las bases científicas que están en la Antártida. Y sobre este mapa de la Antártida es el que vamos a estar trabajando. Como en el caso anterior, las primeras mujeres que van a la Antártida pues son casi de formas un poco rocambolescas. En 1767, en pleno siglo, finales del siglo XVIII, Bougainville, en un viaje de exploración por todo el mundo, pues lleva a uno de los científicos, a Philibert de Commerson, y este científico lleva una ayuda de cámara. En aquellos tiempos los científicos tenían ayuda de cámara, evidentemente ya los científicos ahora ya no las tenemos, tiene una ayuda de cámara que se llamaba Jean Barret, se llegó de esa manera. Bueno, Jean Barret era su amante, y después de pasar 2 años o 3 años en el barco, había gente que tenía sospechas de que no era, porque fue disfrazada de hombre. Claro, en los barcos de la Armada Francesa estaba totalmente prohibido llevar mujeres bajo pena de muerte. Y entonces, bueno, ya había unas ciertas sospechas de que Jean Barret, más que un hombre, era una mujer. Pero fue en la isla San Mauricio, cuando bajan a la isla San Mauricio, son precisamente los nativos, por su forma de andar y de caminar, de hombre, no tiene nada, es una mujer, aunque iba vestida como el resto de sus compañeros. Y efectivamente ahí se descubre, o Bougainville se hace de nuevas, y dice, pues hay una mujer, y les deja a los dos, a Philibert de Commerson y a ella, les dejan en la isla de San Mauricio, porque dice que ya no es posible que el escándalo que se ha producido. Y Philibert de Commerson dice, yo no sabía nada, esto que es una mujer, no me lo puedo creer. Bueno, creo que lo sabía bastante bien, porque había tenido un hijo con ella como 4 años antes de comenzar la expedición. Luego tenía bien claro a quién se llamaba. Pero curiosamente, mientras que Philibert de Commerson, del científico titular, diríamos, se mareaba, pero se mareaba terrible, tenía un montón de enfermedades, con lo cual estuvo prácticamente su camarote todo el viaje, Barret se convirtió en una gran botánica, y era la que hacía los muestreos, la que recoge muestras, y donde después, posteriormente, se la ha reconocido el mérito de todas las colecciones que hizo durante el viaje. El segundo caso de segunda mujer que aparece en la Antártida, pues volvemos a lo mismo. Les conté hace la semana pasada, la primera vez que dio conferencia Kerguelen, cuando descubrió esas islas que están en esas marcadas allí, las islas Kerguelen en 1774. Pues también hubo otro escándalo, se llevó a otra cortesana con él en el barco, y evidentemente también estaba prohibido, y también fue uno de los cargos que le imputaron cuando después, se acuerdan, es una historia divertida, él cree que ha encontrado un paraíso, y después así lo dice, y después las islas eran loquilas, unos peñascos donde no se fiaba nada de nada. Bien, también es el segundo caso de una mujer que aparece en la Antártida, y hay otro tercer caso de una mujer que aparece en la Antártida en 1817, Este es un barco también francés, le mandan que recorra esa zona, y directamente el capitán del barco se lleva a su mujer con él. Bueno, evidentemente en este caso todo el mundo lo sabía, porque acondicionó el camarote es profeso para que su mujer se sintiese más a gusto, lo sabía todo el mundo de la tripulación, pero todo el mundo diríamos que hizo un pacto de silencio
para que no se supiese que había metido a una mujer, a su mujer, en el barco. Y si lo llegamos a saber es porque el barco naufragó, y entonces, claro, ya fue, el escándalo fue mayúsculo. Se salvaron los dos, evidentemente, y hubo juicio, toda una investigación de las causas del accidente. Eso sí, muy diplomáticos, su nombre de Rosemary no apareció para nada en todos los documentos de la investigación, como si no hubiese existido. Bueno, eso es la primera, diríamos que la presencia, esta presencia casi clandestina de mujeres en la Antártida. Después, cuando la Antártida se descubren, como yo les contaba el otro día, hace 2 siglos, pues comienzan a recorrer la zona barcos foqueros para cazar focas o bien para cazar ballenas. Y son barcos que de vez en cuando llevan familias, algunas familias enteras, la madre, o sea, la mujer, y con los hijos, y algunos simplemente llevan a la mujer. Y por lo visto, suavizaban las situaciones. Cuando había una mujer a bordo, la marinería era menos grosera y los oficiales castigaban con menos dureza. Pero había una señora, no podían parecer demasiado bestias delante de ella. Bueno, eso parece ser que el comportamiento lo mejoraba las mujeres. Pero verdaderamente, a veces podíamos pensar que, bueno, fíjate que listo, el capitán del ballenero, que se lleva a la mujer y así se lo pasa bien con ella, mientras que todos los demás están ahí sin su familia. Realmente era complicado para los dos. Y este es el caso de Morrell, es el caso de un capitán ballenero que se lleva a su mujer, a Abby Jane, y se lleva a su mujer porque él quiere que se venga a ella, él no quiere que se venga a ella. Porque claro, él es muy hombre, si mis hombres están sin mujeres, pues yo soy también mujeres. No tengo por qué tener los placeres asociados al matrimonio, no. Yo me comporto como ellos. Para él, ¿qué dirán mis hombres además si yo me llevo a la mujer? Para los capitanes no era plato de gusto, diríamos, elevarse a la mujer. Pero eran ellas en este caso. En la mayoría de los casos son ellas quien quiere irse. En el caso de Abby Jane, dicen que una semana llorando insistentemente hasta conseguir que su marido la dejase ir con él. Y efectivamente, la dejó ir con él. Escribe un libro, ella dice muy, muy, muy modosita, solo he ido por hacer compañía a mi marido. Claro, tampoco podía decir demasiado que había ido porque le gustaba, era una aventura, quería conocer el Ártico, quería conocer los animales, quería conocer esos mares terribles, quería conocer esas nuevas tierras. Entonces le dije, solo voy por hacer compañía a mi marido. Pero fíjense, en su libro, mire a quién se lo dedica a mis compatriotas nacidas en una tierra de libertad, educadas en la verdadera independencia, solteras por elección o casadas por su propio consentimiento, amigas de la valentía y mecenas de los emprendedores. Claro, claramente fue porque quería ir, porque quería demostrar que las mujeres también podían acceder a esos sitios aparentemente tan terribles y peligrosos y disfrutar de ellos. Y evidentemente la dedicatoria del libro es una apología a todas ellas. Bien, estamos en 1839 y aquí ya aparece la primera mujer. Estas de aquí todavía no habían visto la Antártida. No sé si se han fijado los círculos, que es donde se desarrolla la acción. Todos están muy lejos de la Antártida, ninguna ha visto la Antártida. Aquí, por primera vez, en 1839, un barco ballenero que está haciendo una circunnavegación de la Antártida se encuentra, por casualidad, se encuentra en una isla pequeñita aquí por aquí, por la zona de Nueva Zelanda, se encuentra con que en una isla hay 3 cazadores de focas, una mujer y 3 hombres que están allí, que llevan ya 3 años, que además han cazado poquísimas focas, lo están pasando mal, con problemas de nutrición, y dice, bueno, pues veniros en mi barco y yo ya os devuelvo a la civilización. Pero él, como él estaba de exploración, durante un tiempo todavía siguió acercándose hacia el sur. Y ellos fueron los primeros en ver esta parte de la costa de la Antártida. Y es el primer caso de una mujer que vio por primera vez la costa de la Antártida. La Antártida. Pero no sabemos más quién es una mujer, porque en el cuaderno de bitácora pone el nombre de los tres náufragos, bueno, o cazadores de focas que había rescatado, pero el nombre de la mujer también pasó desapercibido, como si no mereciese la pena que existiese.
A partir de ese momento llegan las grandes expediciones científicas, con grandes flotas de Dumont d'Urville, la francesa, de Ross, la inglesa, y de Will, que es la americana, y son expediciones de la Armada, por lo tanto no hay ninguna sola mujer a bordo. Entre 1905 y 1960 comienzan a operar balleneros por la zona, y sobre todo por las zonas de Georgia del Sur, donde montan unas estaciones balleneras donde sí hay mujeres, donde muchos capitanes o los directores de las estaciones balleneras se llevan a su mujer porque hoy van a pasar allí muchos años. Entonces, pero fíjense qué proporción de 2.000 personas que había en la isla de Georgia del Sur en los momentos de máxima actividad, pues solamente 7 eran mujeres. Y son ellas también los que en sus diarios describen las penalidades que pasan, no ellas, sino más los hombres. Hablan de personas, de marinos, de cazadores de focas que llevan 26 años sin navidades y, por lo tanto, 26 años sin haberlas podido pasar en familia. También cuando termina el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, esa gran época, se llamaba época heroica de la exploración polar, con personajes como Scott, como Amundsen, como Shackleton, pues también volvemos a un mundo absolutamente de hombres, en donde solamente hombres. Por cierto, en la novela de mi amigo Bruno Nievas, en Lo que hielo atrapa, hay una mujer, ya no, de ahí hasta ahí puedo contar, pero hay una mujer en la expedición de Shackleton. Es una novela. Bueno, sigue avanzando el siglo y continúan las expediciones balleneras. Y esta es una serie de expediciones balleneras muy curiosas que tienen lugar en los años, la primera en 30-31. Claro, en la Antártida estamos 6 meses de diferencia, hemisferio norte con hemisferio sur, como todos ustedes recordarán. Cuando aquí es verano, ahí es invierno. Entonces, cuando allí es verano, es precisamente en los meses de diciembre, enero y febrero. Luego, claro, siempre las expediciones, las campañas antárticas siempre van en 2 años. Están a pie entre 2 años. Bien, pues hay 3 expediciones. Esta compañía hace 3 expediciones entre el 30-31, 31-32, a cargo de Lars Christensen, el hijo del director de la naviera. Y de repente, varios años después, nos enteramos por la dedicatoria del libro que hace. Dice: a mi esposa, que me acompañó en todos mis viajes a la Antártida. Su esposa fue, y si nos enteramos es porque él lo pone en la dedicatoria en el libro, nada más. Evidentemente en el libro cuenta lo que cuenta, pero no habla para nada de su esposa. No solamente iba a su esposa, sino que su esposa le dijo: oye, que me quiero llevar una amiga. Y dijo: ah, pues que se fija también tu amiga. O sea, que son las 2 primeras mujeres que recorrieron toda esa zona de la Antártida, de la que no sabemos nada más que el nombre. Curiosamente, el año siguiente, la misma compañía manda otro barco de ballenero a faenar en la zona. No va él de capitán, va en este caso esta persona, que es Clarius Mikkelsen, que también se lleva a su esposa, y en este caso, pues parece ser que no solamente quería cazar ballenas, sino que quiso ser pieza de algo más, que es poner el pie en el continente antártico. Y él y sus hombres pusieron pie en el continente antártico, de ahí la foto que ven, y hay un momento que dicen a su mujer: pues vente también conmigo y también tú pones pie en el continente antártico. Fíjense, estamos hablando en el año 35, me parece que fue en febrero de 1935, aquí la tienen a ella, sujetando la bandera, o sea que efectivamente puso pie en el antártico, le hicieron una fotografía. Curiosamente, me parece que fue hasta los años 80 hasta que ella, no ni siquiera ella dice que ha sido la primera mujer en poner el pie en la Antártida. Claro, estamos hablando de otros momentos. Los anteriores habían estado también viendo la Antártida, pero no tenían ningún interés en ir a pisarla. En este caso sí que van a pisarla, pero incluso la pisa ella y no se le ocurre ir corriendo a decir que he pisado la Antártida, soy la primera mujer que ha pisado la Antártida. Es algo que, como decía Ursula Le Guin, lo hemos hecho, ¿para qué tenemos que difundirlo? Que disfruten los hombres, con la vanidad. Nosotros hemos disfrutado del momento y hemos disfrutado de ese momento vivido. Bueno, al año siguiente, fíjense la secuencia de años, ya vuelve el mismo Lars Christensen, vuelve con su mujer, y en este caso, bueno, no solamente pisan tierra, que ya estaba
ya se sabía, pues ya sabían lo que habían hecho del barco anterior, barco de su compañía, sino que se llevan un avión, un hidroavión, y ella se convierte en la primera mujer en ver la Antártida desde el aire, que también pasó absolutamente desapercibido para la prensa y para todo el mundo. Y volvemos a otra expedición, 1497-48, nuevamente una expedición privada. Y es de las últimas expediciones privadas. A partir de este momento, la Antártida se convertiría en un lugar que, ya sin expediciones privadas, eran extraordinariamente caros, y ya sin las expediciones sean nacionales con un objetivo claramente de ciencia. En este caso, es una expedición privada, y el dueño, el que dirige la expedición, pues se lleva a su mujer, también a Jackie, se lleva con él, y como llevaba un piloto para sobrevolar, para hacer unos mapeos, para hacer fotografía aérea de la zona que iban a explorar, pues el piloto dice, ah, pues yo también me llevo a la mía, pues encantado de la vida, se llevaban las dos, pero tristemente se llevaron fatal. La historia es que se enfadaron, se pelearon y permanecieron peleadas. Pasaron un invierno, ¿eh? Y es la primera vez que dos mujeres pasan un invierno en el continente antártico. Hombres ya lo habían pasado, evidentemente. La primera vez que dos mujeres y lo pasan peleadas. Probablemente la culpa no era de ellas. La culpa era que lo que estaban peleados eran sus maridos. Luego imagino que ahí también debió existir un poco el hacer de cerrar filas cada uno con su marido, pero el caso es que se llevaron fatal y la una no cuenta ni la presencia de la otra en su libro, ni la otra cuenta nada de la presencia de una. Una de ellas dice de su experiencia antártica, de ese invierno en Antártida, que fue una experiencia muy dura, y la otra lo que dice es, no me lo hubiera perdido por $1,000,000, pero no volvería ni por dos. Bueno, evidentemente la Antártida es dura para los hombres, para las mujeres y para todo. Estábamos en el 47, en el 48, fíjense, va el presidente de Chile, evidentemente, a la Antártida en avión y se lleva a 7 mujeres. Bueno, no sus 7 mujeres, va con su gobierno, y dentro de su gobierno pues se lleva, van también las mujeres de varios dignatarios con él, y también es el primer caso de una llegada masiva de mujeres a la Antártida. Y con eso llegamos al año geofísico internacional, en 1957-58. La Antártida sigue siendo un santuario de hombres. Y los científicos, para hecho que también solían ser muy machistas, pues era una actividad de hombres y nada más que para hombres. La actividad en la Antártida la llevaban científicos por una parte y por otra militares. Luego también estamos en el mismo palo de la baraja. Bueno, el año geofísico internacional es un año importantísimo y lo más importante quizá para lo que estamos hablando es que por primera vez una mujer científica participa en investigación en Antártida, que es María Klenova, que es una bióloga de la Unión Soviética, que pasa un año en una isla subantártica, pero vamos, pasa dentro de la expedición australiana. Inmediatamente a esa gran expedición, esa gran campaña, ese año geofísico en el que se hicieron tantísimas investigaciones en Antártida, desgraciadamente llega el turismo. Y el turismo llega en forma de un avión que llega a Mamurdo, ese puntito rojo que está en la parte baja de la foto, llega en el avión con dos azafatas, y son, evidentemente, las primeras dos mujeres turistas que llegan a la Antártida. Y luego también ese mismo año aparecen en la zona de la península antártica pues un barco argentino con 200 pasajeros. Eso sí fue el comienzo del turismo en la Antártida. Ahora mismo, para su conocimiento, la Antártida, el año pasado hubo 74.000 turistas. Nuevamente los científicos son en verano 5.000 y los turistas son 74.000. Yo hace 20 años dije que llegará un día en que habrá 10 veces más turistas que científicos. Bueno, pues es evidente que me quedé corto. Me miraron con malos ojos y dije, ¿este tío qué dice? Y pues me quedé francamente corto. Bien, turismo en la Antártida. Seguimos tema de ciencia. Por fin, dos biólogas, dos mujeres pasan el invierno en Mamurdo. Dos biólogas norteamericanas. Continúa llegando mujeres a la Antártida. En el 78 se instala en los argentinos una base donde hay familias y, por lo tanto, no solamente mujeres, sino que también hay niños y hay maestras para dar una sensación de una vida normal.
Y poquito a poquito la mujer va tomando el protagonismo. El mismo que ha ido poco a poco conquistando en el resto del mundo, pues poquito a poquito lo ha ido conquistando en la Antártida. En el 79 es la primera mujer, la física, que pasa un invierno en la estación norteamericana que está en el mismo Polo Sur. En 1968 y un poquito después tenemos cuando montamos, España montó su primera base en la Antártida, la montó Josefina Castelbin, y durante varios años fue la primera mujer jefe de una base, de una estación científica en la Antártida. Después también ya son años que ya no solamente se va a la Antártida para hacer ciencia o turismo, sino que se va como forma de aventura. Entonces tenemos aquí en el 86 Anna Bancroft, es la primera mujer que llega al Polo Sur esquiando. No va sola, va con cuatro compañeros, pero es la primera mujer que llega al Polo Sur esquiando. En el 94, unos años después, Liv Arnesen es la primera mujer que llega, pero sola. Ella llega sola esquiando. También ven la ruta ahí, en la ruta marcada. Y unos años después, las dos juntas hacen el primer cruce de la Antártida, Liv Arnesen y Anna Bancroft hacen el primer cruce esquiando de la Antártida, dos mujeres. Y sigue la aventura. El 2010 es la primera vez que una mujer en solitario cruza la Antártida. El 2009... hay la primera española que llega sola esquiando al Polo Sur, que es Chuslago. Y bueno, yo aquí quería dejar ahora mismo la presencia de la mujer tanto en las bases árticas, científicas del Ártico o de la Antártida, está absolutamente normalizado. No hay cuotas de mujeres ni de hombres. Realmente es el director del proyecto quien decide si manda a dos científicos hombres o dos científicos mujeres, o un científico hombre va en su grupo de trabajo, habla con ellos y son ellos quien toman las decisiones si son hombres o mujeres. Yo cuando he sido jefe de base, una de los años, y hace bastante, fue en el 90 y... en 97, me parece recordar, en la base española había el mismo número de científicos que de científicas. Luego ya les digo, la situación está absolutamente normalizada y ya no va a la Antártida un hombre o una mujer, va un científico por su valía, sea del sexo que sea. Bueno, y esta es una larga historia de tesón que poquito a poquito han ido consiguiendo las mujeres llegar hasta el mismísimo Polo Sur geográfico. Yo no sé si en otros casos ha habido posibilidades de alguna pregunta. En este caso creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, si quieren preguntarme cualquier cosa, ese es mi página web y por lo tanto hay un correo electrónico y yo les contestaré muy a gusto. Pues muchísimas gracias por su atención. Creo que me he dado. Le felicito. Una gran conferencia. Me encanta. Enhorabuena. Además es que me ha hecho que me interesara oírle. Así sinceramente, ¿para qué lo voy a negar? Me ha encantado. No sé si será porque soy mujer y me ha tocado oírle a mí. Ha sido magnífica. Y usted... de verdad, y usted es un gran... Y eso que no me deja levantarme, ese señor no me deja levantarme de aquí.